El designado por el alcalde Edgar Orlando Pinzón como subsecretario de Salud Municipal de San Gil, Víctor Chaparro, dijo estar comprometido con todas las competencias que hacen parte de su oficina. Mucho trabajo. Vamos a nuevamente que la comunidad confíe en la salud del municipio. Vamos a vigilar, hacer la inspección, vigilancia y control en la prestación de los servicios de salud de la población sangileña. Vamos a trabajar con la comunidad urbana y rural, donde tenemos nuestro programa bandera, que es Un Ángel de la Salud, donde vamos a estar y vamos a hacer presencia en la parte rural y la parte urbana con toda la oferta institucional de la Secretaría de Salud, con todo nuestro equipo de trabajo. Vamos a iniciar, vamos a conformar un equipo trabajador 24/7, que estemos atentos a la comunidad, donde todas las personas van a encontrar en la Secretaría de Salud abierta a toda la comunidad sangileña. El nuevo funcionario dice que pondrá en la mira una de las deficiencias más comunes, el abastecimiento y entrega de medicamentos a la población que lo requiere. La queja más habitual de la comunidad es el tema de medicamentos. Vamos a trabajar fuertemente con las EPS en el tema con los dispensarios, pues para darles ese servicio a la comunidad sangileña de una manera óptima y que todos pues tengamos una salud muy buena en el municipio. El subsecretario Chaparro Martínez hace un llamado para que las personas que no tienen acceso a la seguridad social subsidiada se acerquen a su despacho y a las EPS para realizar los debidos trámites y ser beneficiados de esa opción que entrega el Gobierno Nacional.